El proyecto de la gravedad de los asuntos es todo un trabajo que hemos estado haciendo sobre arte y ciencia que sucedió a través de una misión espacial. Lo que hicimos fue un grupo de 9 artistas y un científico mexicano. Realizamos una expedición al centro de entrenamiento Yuri Gagarin, donde fuimos sometidos físicamente y mentalmente a un ambiente de gravedad cero. Los proyectos que se realizaron en gravedad cero fueron planeados con 2 años de anticipación bajo una reflexión desde dónde y cómo puedo trabajar en gravedad. Aquí se exploraron temas desde qué paradigmas se rompen, qué pasa con nuestras nociones de movimiento donde no existen referencias, cómo se puede convertir algo útil en gravedad cero cuando es inútil en la Tierra, cómo hacer poesía en gravedad cero, qué le sucede al tiempo, cómo darse un abrazo, una forma de cuestionar en un ambiente que desconocíamos. ¿Qué va a pasar en la gravedad de los asuntos? Muchas cosas. La primera es una serie de exposiciones, siendo la primera en el Laboratorio Arte de Alameda del 29 de enero al 22 de marzo, luego varias exposiciones internacionales. Habrá varias actividades paralelas, como una serie de talleres por los artistas que participaron en la gravedad de los asuntos. Esto es en el Centro de Cultura Digital. Y posteriormente vamos a publicar un libro con todo el conocimiento y las reflexiones que se generaron en el proyecto y también un documental. La gravedad es una pregunta silenciosa. La gravedad está para no confundirnos con la nada.